Cameron Park es la entrada a nuestra ciudad, está al lado del puerto, las personas lo pasan en cuanto llegan, y era un parque sencillamente que estaba abandonado. Así que me propuse cuando hice campaña, una de las cosas era conseguir los fondos para terminar nuestro tan querido Parque de las Palomas. Esto es un complemento a Bayside, ya tenemos el Overton Park West, tenemos un Miami Arena, teníamos que tener el parque terminado. La gente de Santa Clara está por aquí, la gente de Brooklyn, la gente de Nueva York, la gente de Santiago, la de Pinar del Río, la de Matanza, los marielitos están aquí, la gente de Jayalía, y yo, Rolando Baselio de Washington, D.C., voy a cantarle en homenaje a ese, la primera canción que yo hice en mi vida, que ustedes la cogieron con todo el cariño hasta ahora, y de eso hace, no hace mucho. Fue de nuestro querido Ernesto Duarte, que ya no está con nosotros. Y entonces Paquito, con la gran orquesta del maestro Ferri, va a cantar, va a tocar la primera parte, yo voy a cantar un pedacito, pero estoy medio avisado. De aquel famoso bolero que lo hizo grande, Benny Moré, y era de... el maestro Ernesto Duarte. Gracias, Paquito. Y esa firmada ahí. No sé decirte cómo fue. Gracias.
Bueno, estamos aquí en el dressing room de este gran espectáculo y estamos esperando a Paquito de Rivera, Rolando la serie y a muchas más personalidades que se encuentran hoy aquí. Y el público sigue aclamando porque quiere más, más música. Néstor, estamos a tiempo aquí. Póntelo. Can I interview you? You have 2 minutes? Bueno, el público ha pedido más y sigue la descarga. We'll be right back.
Queridos amigos, aquí nos encontramos con el gran Rolando Lacerio. ¡Rolando Lacerio, caballero! Rolando, que solo se puede comparar con Celia Cruz, con Benny Moré, con esas grandes personalidades de nuestra patria, de nuestras raíces. Rolando, ¿cómo te sientes en esta noche? Gracias, Frank. Esto, tú lo viste, ese público tan lindo, y ustedes, sobre todo ustedes, la juventud, que no se olvidan de nosotros, ahí para mantener las raíces nuestras, y nosotros tratando de mantenernos, y el aplauso y el cariño de ustedes, muy bonito. La verdad que tanta gente linda y que ha recibido a todas estas personalidades con un cariño enorme, no solo los latinos, los americanos, todo este público lleno que ustedes han podido apreciar, se ha levantado lleno de emoción, saludando a Rolando, a Paquito, a toda esta gente linda que se encuentra aquí. Son, lo que tú dijiste, son muchos, hay muchos americanos. Y a mí me hicieron hablar en inglés. Yo hablo un inglés más bueno. Bueno, te vi que estás aprendiendo, ¿no? Que ya hablas inglés. ¿Qué estás usando? Follow me. El inglés mío es de caballito, pero ¿me entiendes? ¿Se me entiende? Acabaste con el inglés, fue una cosa emocionante ahí porque los americanos estaban disfrutando contigo. ¿Cómo se llama eso? One, two, three, ¿cómo he puesto? One, two, three. Rolando, ¿cuándo podemos más disfrutar en el futuro de tu música? Esto ha sido, ¿cuándo se puede repetir esta ocasión? Muy pronto estaremos con ustedes, gracias a Dios. Quiero darte las gracias, Rolando, por estar ahí y compartir con nosotros. Para mí es un honor haberte conocido en esta noche, porque soy un fanático tuyo de hace muchos años. Gracias por estar con nosotros, Rolando. Y mucha suerte y mucho éxito, como siempre. Bueno, ¿qué puedo decir? Aquí me encuentro con Tito Puente, el rey de los timbales. Esto ha sido una noche de tanta emoción. Cuando Tito Puente estuvo ahí en ese escenario, ustedes pudieron apreciar el público dando gritos, otra. Esto fue una cosa increíble, llena de emoción. Tito, ¿cómo te sientes en esta noche? Muchas gracias. Es un gran placer para mí y una satisfacción personal el poder venir esta noche a este tributo tan grande que se le hace al gran maestro Arturo Ofari. Para nosotros ha sido una experiencia increíble para todo ese público, como he mencionado antes, no solo para el público latino, sino para el público americano, porque le encanta esa música. Y quiero hablar de esa película que va a salir próximamente, que se llama Salsa. Háblame de esa película, Tito, que la música tuya está en esa película, una película americana que va a ser nacional. Sí, pues estas películas son la misma gente que hicieron Dirty Dancing, esta película que fue muy popular. Entonces ellos quieren coger ahora que está la fuerza del baile y han llamado a Celia Cruz, está ahí, Willy Colón, Mongo Santa María, los Bamieri, Cheyenne, el cantante. Entonces yo tengo dos números, Oye Cómo Va, y un número que se llama Mambo Gozón, en producción, la gente bailando bien chévere nuestra música. Y eso es bueno porque eso le va a dar mucho realce a nuestra música mundialmente. Nosotros ya hemos visto unos previews de la película y la música es un fenómeno, la verdad, que ha hecho un trabajo increíble. Tito, ¿cuándo se puede repetir la oportunidad de oírte de nuevo aquí en Miami? Bueno, yo vengo mucho a Miami, vengo mucho a conciertos, festivales de jazz grandes. Ahora mismo terminé anoche un baile grande en Orlando con mi orquesta, tuvimos dos días ahí, entonces lo mandé yo para Nueva York, donde mañana estamos filmando más de la película, me tengo que regresar para atrás pronto, para salir en cinta otra vez. Entonces, muy pronto, yo vengo a Miami mucho, yo estuve aquí en el Año Nuevo ahora, y ya muy pronto estaré aquí haciendo lo mismo que está haciendo Arturo Fari esta noche. Quiero ver si me traen con mi orquesta grande y a ver si traigo a Celia y a Vicentico Valdés conmigo. Eso va a ser un fenómeno, no hay que decirlo porque se repite una vez y otra vez el cariño de todo el público que te quiere, Tito, porque la verdad que es increíble. Nada más cuando Tito Puente entra en ese escenario, todo el público es una cosa increíble, ustedes pudieron apreciar. Y quiero darte las gracias, Tito, por haber compartido con nosotros y con nuestros televidentes. Muchísimas gracias y mucho éxito. Saludos a todos ustedes, a todos mis hermanos de habla hispana aquí en esta área. Y ahora me llevo la música para Japón con Celia para llevar nuestra música bien lejos. Así que los japoneses van a gozar de verdad ahora. Chachachá para los japoneses. Gracias, Tito. Bueno, conmigo se encuentra Daniel Ponce. Todo el mundo está aquí hablando de Daniel Ponce porque de su ritmo tan increíble. Daniel, háblame un poco de esta noche. Esta noche para mí es una cosa increíble. Y estoy muy agradecido al canal y a Chico, a Paquito, que me han dado la oportunidad de poder participar en una cosa tan esencial. La verdad que ha sido una noche muy emocionante, ha sido increíble y todos ellos hablan
tanto de ti, todo el público que te ha recibido con un gran cariño. Este hermano es cubano, vino por el mar, un orgullo nuestro. ¿Cuándo se repite la ocasión también que estés aquí con nosotros en Miami echando esa descarga? No sé exactamente, pero hay ciertos proyectos para un futuro, pero tú sabes. Pero quisiera. Quisiera. ¿Y ahora hacia dónde vas? Bueno, después que yo salga de aquí, estoy grabando con Paul Simon. Y después salgo hacia España, Australia, y tengo una serie de proyectos. Como que Paul Simon ahora está entrando en esa música muy, muy latina. Sí, está buscando como una nueva, digamos, imagen dentro de... Bueno, contigo Paul Simon no va a tener problema. Yo creo que va a ser un éxito. Escogió a la persona adecuada, porque la verdad que se ve el público y todos los artistas aquí que han celebrado tanto a Daniel Ponce por ese talento tan grande que tiene. Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Conmigo se encuentra Paquito de Rivera. No solo considero uno de los mejores saxofonista en los Estados Unidos, en Cuba, no, uno de los mejores saxofonistas en el mundo, y para mí el mejor, sinceramente. Paquito, ¿cómo te sientes en esta noche? Esta noche es una cosa muy especial para todos nosotros, por rendir el homenaje a Chico Farri, que es una persona tan especial, ¿no? Hasta Tito Puente vino de Nueva York especial, él no sabía, Chico no sabía que eso iba a pasar. Tito voló de Nueva York para acá para rendirle homenaje a Chico Farri. Y bueno, estoy muy bien feliz de que todo eso haya sucedido precisamente en la ciudad de Miami. Quería hablarte, en uno de tus discos, hablas de Nueva York, que si tu sueño era Nueva York, porque es multicultural. Paquito, cuando ves que no solo los latinos como nosotros, que te admiramos tanto, te queremos tanto, cuando ves los americanos y todas las nacionalidades, ¿cómo te sientes, Paquito? Yo amo dando la ciudad de Nueva York por eso mismo, porque hay gente de todos lados. Y tú puedes comunicarte con gente del resto de Latinoamérica, con los judíos, con los negros americanos, con los puertorriqueños, con toda esa gente. Y tú aprendes de toda esa gente si eres inteligente. Como dicen aquí, smart enough. To take advantage of that. Claro que sí. Miami tendrá Paquito de Rivera pronto también, próximamente. Bueno, yo no sé, porque yo estoy viajando constantemente. Yo grabé un disco hace poco que se llama Celebration, se llama así, Celebration, porque estoy celebrando mi nueva nacionalidad. Soy un nuevo gringo, un Black Bean Gringo. un Black Bean Gringo. Y la verdad que estamos tan orgullosos de tenerte aquí en este país porque podemos disfrutar de tu música. Yo quiero decir otra cosa, en ese disco que se llama Celebration hay una canción que se llama The Magic City. La ciudad mágica, que está dedicada a la ciudad de Miami. Y la ciudad de Miami, The Magic City, una ciudad de magia. Pero tú, Paquito, tienes esa magia que la verdad que nos ha llenado esta noche de magia. Ha sido una noche de magia con Paquito de Rivera. Ha sido una noche muy linda, donde hemos venido mucha gente a rendir homenaje a una persona que fue un pionero en esta cosa que ahora llaman Latin Jazz. Ese señor es una leyenda, el Chico Farrell, y ha venido gente como Tito Puente, Rolando La Serie, Brenda Feliciano, Néstor Torres está por ahí también. Todo el mundo rendirle homenaje a esa persona y en la ciudad de Miami, que es muy importante. Es muy importante que los miamenses aprendan a darle valor a lo que realmente lo tiene, ¿no? A gente como Chico Farrell. Personas de gran talento y nos ofrecen ese talento a nosotros, que estamos muy orgullosos de ese talento. Paquito, tus proyecciones en este año. Uy, tantas cosas, chicos. Pagar la renta mía, tengo un plan para adelgazar. Y tengo que hacer un disco para CBS Masterworks, mi primer disco clásico, que va a ser solamente con música clásica de compositores latinoamericanos, como Farrell o Cervantes, Francetti. Algunas cosas de Antonio Lauro, el venezolano. Y bueno, mi disco de jazz de todos los años. Hay un disco de bolero que tenemos pensado hacer para CBS International también. Y esperemos que se vendan los discos de Miami, porque hay una cosa triste que pasa. De las ciudades grandes, cuando se saca el tengo que decir esto de todas formas. Si tú quieres, lo editas después, pero tengo que decirlo. Yo no lo voy a editar. No lo edites. Es muy triste lo que sucede, ¿no? Las ciudades grandes donde se venden más los discos, a mí me mandan siempre ¿cómo le llaman eso? Un schedule, ¿no? Esas ciudades son Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Miami. Donde menos se venden mis discos, ¿sabes dónde es? Dilo tú mismo. En Miami. Miami. Y es muy triste eso.
Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque todo el mundo aquí te quiere, y hablar de Paquito de Rivera es algo sensacional. Realmente triste, muy triste. En Puerto Rico, por ejemplo, yo quiero mucho a los puertorriqueños. Bueno, ¿qué cubano no quiere un puertorriqueño? ¿Quién no puede querer a los puertorriqueños? El Salón de Bellas Artes, que tiene 3.000 personas, estaba completamente lleno. Yo vine a los violines y estuvo completamente vacío. Y ahí se ve eso lo llaman un statement, chicos, así como se llama, en el statement. De las 5 ciudades grandes, New York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Miami, donde menos discos se han vendido. Se han vendido 45.000 discos Celebration, que está dedicado al gran pianista argentino Jorge Dalton. Donde menos se han vendido los discos míos en Miami. Y eso es triste. Bueno, quizás yo voy a decir una cosa también, que y no la voy a editar, quizás es que uno tenemos que a nuestro comprar discos. Nuestro pueblo, que aprendan de la cultura, que de todos los aspectos de la música, es muy necesario. Es importante que nosotros dejar un poco de inflar los falsos valores. Es muy bonito que está lleno el sitio aquí hoy, rindiendo un homenaje a Chico Farri, que fue un pionero, ¿no? Que da la casualidad que es cubano, como dice Celia Cruz. Celia siempre dice, yo soy cubana porque, bueno, tuve que nacer en algún sitio, nací en Cuba. Pero somos latinoamericanos y es bueno darle una importancia a nuestra propia gente, a los verdaderos valores. Darle un valor a la gente que hace arte y música por el amor al buen arte. No por la cosa comercial, ¿no? Eso es muy importante. Yo, no solo comercial, sino el arte. Además, muy divertido, chico. Es bien divertido eso. No se puede oír la música por los pies, hay que oír la música por los oídos. Increíbles palabras de Paquito de Rivera. Y te estoy muy agradecido, así como todos aquí, que hayas venido y compartido con nosotros. Inmensamente agradecido, Paquito. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme acá. Y gracias por este homenaje que le han dado a O'Farrell, que es como un homenaje a mí mismo y a todo el pueblo de Latinoamérica, no solamente de Cuba. Claro que sí, claro que sí. God bless America, chico. God bless America. Bueno, se fue Paquito de Rivera.